la vandalización de los propios espacios públicos y unidades deportivas, pues vemos también el tema de que a veces los administradores no son las personas adecuadas para poder manejar este tipo de unidades deportivas. Entonces, creo que hay que hacer un exhaustivo programa de fondo, de raíz, porque a veces ni siquiera tenemos el perfil con las personas que deben estar ahí. Creo que se tiene que revisar, hay un comité que se dedica a revisar el espacio o los espacios deportivos en cuanto a los perfiles de los administradores, porque muchas veces lo que hacen ellos es hacer el negocio con las propias unidades deportivas cuando son espacios de la propia administración. Entonces, celebrar esa iniciativa sí, pero sobre todo que realmente se metan a fondo y que realmente se le invierte el recurso necesario para que se puedan echar a andar. La verdad es que los espacios deportivos no deben de ser nada más espacios deportivos en sí, sino utilizarlos también para espacios culturales, temas de manualidades. La verdad es que a veces los espacios que buscan las propias señoras en las colonias y en los fraccionamientos no son suficientes. Entonces, ¿por qué no abrir estos espacios públicos y deportivos a realmente toda la ciudadanía? Sí, la verdad es que sí. Yo veo que hay muchos espacios que son demasiado grandes para realmente lo que se tienen de instalaciones, y la verdad es que se puede utilizar en mucho. Yo creo que el Instituto de Desarrollo Humano y de Valores puede utilizar mucho este tipo de actividades. Vuelvo a decir, culturales, de manualidades y por qué no algunas otras actividades que se puedan hacer dentro de los espacios deportivos.